A medida que cerramos el 2023, diciembre finalmente trae consigo algunos de los K-dramas más esperados y emocionantes del año. El mes comienza con la segunda temporada de la exitosa serie apocalíptica de Netflix, Sweet Home. Solo con esa magnífica entrada sabemos que el mes promete. Dulce Hogar, segunda temporada, 1 de diciembre. En esta muy esperada segunda temporada, el K-drama continúa donde dejamos a los residentes de Green Home al final de la primera temporada, cuando finalmente escaparon de los monstruos en su edificio de apartamentos. Sin embargo, el equipo de supervivencia se enfrenta a nuevos adversarios a medida que los pocos focos de civilización que quedan han caído bajo un estricto gobierno militar. Mientras tanto, nuestra protagonista Hyun-soo es capturado e intenta descubrir cómo sus habilidades pueden ayudar a salvar a la humanidad mientras el mundo se desmorona. Mi nombre es Cupido, 1 de diciembre. Sigue al desafortunado veterinario enamorado Obae Ryun Nana. Si bien son inteligentes y hermosos, los hombres con los que sale Obae Ryun siempre parecen tener experiencias cercanas a la muerte mientras salen con ella, lo que los hace huir aterrorizados. Mientras tanto, Jan Dong-jong interpreta a Cheon Sang-hyuk, un hada carismática que está desesperado por recuperar sus alas, que perdió en un trágico incidente hace medio milenio. Sin embargo, en su última vida, extrañamente se enamora de Obae Ryun. Al igual que la banda sonora 1 de 2022, esta temporada es original de Disney Plus. Sigue a otra pareja amante de la música que se encuentra en una encrucijada en su relación. Al encontrarse por primera vez en una banda universitaria, Hyun-seo y Su-ho pasan algunos años juntos, unidos por su amor por la música, antes de que la presión de la realidad finalmente los separe. Años más tarde, Su-ho es un director ejecutivo exitoso, pero se encuentra agotado y cansado de la vida. Mientras tanto, Hyun-seo ha renunciado a su sueño de convertirse en cantante y ahora trabaja como profesora de piano. Desilusionados, la pareja se reencuentra y redescubre los días de su juventud a través de la música. Bienvenido a Sandalry, 2 de diciembre. Ambientada en la isla de Jeju. Bienvenido a Sandalry. Sigue a los dos amigos de la infancia, Yoo Jung-pil, Ji Chang-gook, y Yo Sandal, Shin Hye-sung. Después de que un incidente durante su juventud los separa, Jung-pil permanece en su ciudad natal como un apasionado pero testarudo pronosticador del tiempo, mientras Sandal viaja a Seúl para seguir su sueño de convertirse en fotógrafa de moda. Años más tarde, la vida de Sandal en la ciudad se desmorona y ella acaba regresando a su ciudad natal. Allí, su camino se cruza con Jung-pil una vez más y la pareja reaviva su amistad que poco a poco se convierte en romance. Los estudiantes de la clase de segundo y tercer grado de la escuela secundaria Joil van de excursión. Allá se ven obligados a participar en un juego mortal de mafia en la vida real. Luchan por sobrevivir. Lee Jong-seo tiene excelentes habilidades de observación y razonamiento que utiliza para intentar escapar. Kim Jung-hee es el presidente de la clase con un fuerte sentido de justicia y responsabilidad. Oh Jung-won ocupa el primer lugar académicamente en la escuela, pero es una marginada y solitaria. Para sobrevivir debe trabajar con los otros estudiantes. Maestra, Hilos de la Verdad, 9 de diciembre. El drama de misterio gira en torno a Cha Ese-un,
una talentosa violinista y una de las únicas directoras de orquesta del mundo. Su éxito hace que su relación con su marido se vuelva difícil, ya que él se siente inferior a ella. Sin que quienes la rodean lo sepan, Seung guarda un oscuro secreto mientras investiga extraños incidentes que suceden en su orquesta. Poco a poco se ve obligada a enfrentar la verdad de que estos misterios pueden estar relacionados con su secreto. El juego de la muerte, 15 de diciembre, basado en el webtoon de Naver del mismo nombre, sigue a un joven llamado Choi Ji-jae, Seo In-gut, que intenta quitarse la vida después de perder sus ahorros en una estafa de bitcoins. Su indiferencia hacia la muerte hacen ofender a la muerte, interpretado por Park So-dang, y ella decide castigarlo con un juego. Ji-jae ahora tiene que experimentar 12 vidas y muertes antes de ser enviado al infierno. Sin embargo, Ji-jae descubre que podrá vivir toda una vida si logra evitar la muerte en cualquiera de sus 12 vidas. A pesar de haber terminado con su propia vida, comienza a preguntarse si las cosas podrían resultar diferentes mientras vive la vida de otros. Como Flores en la Arena, 20 de diciembre, Jang Dong-jun interpreta a Kim Bae-du, quien alguna vez fue considerado un prodigio del Sireon o lucha libre coreana, pero ahora su equipo enfrenta la disolución. Bae-du está considerando retirarse del deporte después de un encuentro casual con su amigo de la infancia, Oh Jung-kyung, quien luego asume el papel de nuevo gerente de su equipo. Comienza a creer que este podría ser el punto de inflexión en su carrera deportiva. Criatura-Son, 22 de diciembre. Ambientada en la primavera de 1945 durante la ocupación japonesa de Gyeongsong, antiguo nombre de Seúl. El rico informante Jang Tae-sam, Park Seo-jung y el investigador de personas desaparecidas Jun Cheut, Han So-hee, se cruzan con una extraña y aterradora criatura. Nacida de la codicia humana, pronto queda claro que la criatura está detrás de una reciente serie de desapariciones en la ciudad. La pareja se enfrenta a la horrible realidad que enfrentan ahora y se involucran en el intento de detener a la criatura. Seo Jae-gon, Jang Nara, parece tenerlo todo. En el trabajo es una mujer hecha a sí misma y directora ejecutiva de una respetada marca de muebles con un gran número de seguidores en las redes sociales. En casa, está casada con el bondadoso Heo Son-jun, con quien tiene una hermosa hija. Mientras tanto, Kwon Yoo-jin se graduó en el mismo departamento de la universidad que Seo Jae-gon. Está pasando por un momento difícil con su divorcio y su carrera artística se está desvaneciendo rápidamente. Después de volver a conectarse con Jae-gun, se pone celosa de su vida casi perfecta. La vida de Seo Jae-gun pronto cambia, es traicionada por las personas en las que confía y se enfrenta a secretos que ocultan las personas que la rodean.